¿Estás buscando bajar de peso pero no te gusta salir a correr? Aquí te tenemos una alternativa súper efectiva. En vez de correr, haz esta rutina corta de 8 minutos. Vamos a hacer 40 segundos de ejercicio por 20 segundos de descanso. Vamos. Bueno, vamos con todo. Vamos a empezar la rutina. Entonces te preparas en el espacio. Vamos a hacer, recuerden, 40 segundos de ejercicio, 20 segundos de descanso. Empezamos en 3, 2, 1. Primer ejercicio, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos aquí calentando, trabajando la coordinación. 1, 2 y arriba la rodilla. 1, 2, 3. Eso es. Aprieta el abdomen. Eso. Si vamos muy rápido, puedes hacerlo caminando, pero que mantengas el ritmo. Vamos, vamos. Síguelo. Nos quedan 10 segundos. 1, 2, 3, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa, excelente. Segundo ejercicio. Vamos a hacer una carpa. Vamos a caminar con los brazos y regresar. Vamos. Nos preparamos. 20 segundos de descanso. Respira, inhala y exhala. No vas a tomar agua. Todavía estamos arrancando motores. Vamos en 3, 2, 1. Nos fuimos. Camina y regresas. Cuando bajes, busca una tabla con tu cuerpo. No dejes que se partan tus lumbares ni saques la cola. Eso es. Aprieta el abdomen. Eso es. Bien. Estamos trabajando los hombros. Sigue, sigue, sigue. Últimos 10 segundos. 4, 3, 2. Bien, descansas. Suelta, suelta. Suelta, suelta. Muy bien. Vamos al tercer ejercicio. Vamos a hacer una sentadilla. Sentadilla. Subimos y arriba. Puntica de pie. Listo para trabajar las pantorrillas. Vamos en 3, 2, 1. Vamos. Y arriba. Cuando subas a las pantorrillas, también tienes que contraer los glúteos. Eso. Bien. Contrae. Bien. Contrae. Contrae. Eso es. Si sientes que el ejercicio es muy fácil y lo puedes hacer con algo de peso, puedes intentarlo. Busca una mancuerna, una maleta con peso, algo que te genere más dificultad. Últimos 10 segundos. Vamos. O lo contrario, si está muy difícil, ve a tu ritmo. Puedes buscar una silla. 3, 2, última y arriba. Bien, suelta. En esta rutina estamos combinando ejercicios para pierna, para brazo y también cardiovasculares. Como el siguiente que vamos a hacer, aquí, jumping jacks, payasitos. Vamos en 3, 2, 1 y empezó. Vamos, son solo 40 segundos. Si no puedes hacer los saltos, vas a hacer piernas lado a lado. Pero el movimiento se mantiene. Recuerda que todos los ejercicios se pueden modificar. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas rutinas. Síguelo. Últimos 10 segundos. Aprieta el abdomen, no te sueltes. Tienes que tener el abdomen contraído. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente, excelente. ¿Cómo vamos? Inhala y exhala. No te quedes quieto, no te quedes quieta. Si se pone buena la rutina, vamos por burpees. Yo sé que esos te cuestan un poco, pero vamos a intentarlo. Preparados. Respira. Vamos en 3, 2, 1. Vamos. Si no puedes hacer el salto, lo vas a hacer así como Natalia, sin salto. Vamos, ve a tu ritmo. Síguelo, síguelo. Últimos 5 segundos.
3, 2, último. 1 y descanso. Bien. Inhala y exhala. Respira, ¿cómo vamos? Se pone buena la rutina, ¿no? Vamos a hacer una sentadilla sumo, isométrica, y vamos a dar puños. Vamos, piernas separadas, más ancho de tus caderas, y abajo. Eso es. Fuerte, fuerte. Ya la frecuencia cardíaca debe estar elevada. Si no necesitas salir a correr, en casa puedes entrenar de manera más efectiva, un entrenamiento funcional HIIT. Vamos. Sigue. Inhala y exhala. Si puedes bajar más, baja más. Es más difícil. Si no puedes, puedes hacerlo aquí. Como tú puedas. Vamos. Vamos, 10. Vamos a esos ganchos. 10 segundos. 5 segundos. 3, 2, 1. Bien. Nos faltan solo 2 ejercicios. Sigue uno cardiovascular con un poquito de pierna. Muy bien, para el siguiente ejercicio vas a hacer un desplazamiento lateral y una sentadilla final. 3, 2, 1, vamos. Y abajo, toca el piso. Eso es, pero es toca el piso flexionando tus rodillas, no bajando desde la espalda. Eso es. Bien. Vamos, vamos, sonríe. Eso es. Eso, cambia esa cara. Si estás aquí es porque estás preocupada por tu salud física y emocional. Te felicitamos. Así se hace. Estás comprometido o comprometida con tus objetivos. Vamos, últimos 10 segundos. Vamos, que sí se puede. Te garantizo que si haces esta rutina 3 veces por semana, en 3 semanas ya vas a ver los cambios. Últimos 3, 2, 1. 1. Bien. Último ejercicio. ¿Qué tal? Nos vas a poner ahí en los comentarios si la rutina te está pareciendo fácil, difícil, normal. ¿Cómo la sientes? Vamos en 3, 2. Vamos a hacer una plancha con los brazos estirados. 3, 2, 1. Ahí. Muy importante en la plancha, contraer tu abdomen. Piensa como que tu ombligo se está escondiendo hacia arriba. No dejes que se bombe. Hombros bloqueados, no hacer esto. Ajá. Hombros lejos de tus orejas. Importante, la muñeca, el codo y el hombro deben estar alineados, no deben estar abajo ni tampoco adelante. Vamos a aguantar aquí un minuto, ¿ok? Inhala y exhala. Para terminar, nos quedan 30 segundos. Aprieta. Respira tranquilamente. Inhala y exhala. Tú puedes, contrae los glúteos, contrae el abdomen. Estira. Vamos, vamos. Estira tus brazos. 15 segundos. Bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y descansas. Excelente, excelente. Te felicitamos por terminar aquí. Recuerda, si tienes más tiempo vas a pausar el video, bebes un poquito de agua y repites 2 o 3 veces más. Si no tienes más tiempo, hasta aquí fue suficiente. Te felicitamos por hacer la rutina. Muy bien, no olvides, nosotros somos Natalie y Cristian, tus entrenadores desde casa. Chao, chao. Chao.